Hola chicos, ¿cómo están? Hoy la seño Jime les trae un nuevo cuento. Dorotea y Miguel, de Keiko Casca. Caballero y la princesa. Dorotea y Miguel son muy buenos amigos, casi todo el tiempo. Un día leyeron un libro que se llamaba El caballero y la princesa. Juguemos, dijo Miguel. Yo seré el caballero y tú la princesa. Sí, dijo Dorotea. Te salvaré de los malos, ¿de acuerdo?, dijo Miguel. Pues no me parece. ¿Qué de malo que la princesa salve al caballero? Discutieron y discutieron hasta que finalmente Miguel dijo: no quiero jugar más contigo. Bien, dijo Dorotea y se fue a su casa. Miguel estaba dispuesto a divertirse aunque estuviera solo. Dibujó y pintó muchos dibujos. ¿Quién necesita a Dorotea?, dijo él. Leyó un libro de insecto 14 veces. No estoy aburrido. ¿Quién la necesita a Dorotea? Luego se le ocurrió una idea. Se lo mostraré eso a Dorotea, que puedo jugar solo al caballero y a la princesa. Voy a pelear contra los malos y salvaré a nuestra princesa, les anunció el caballero Miguel a los súbditos del reino. Y galopó por el campo de batalla. Peleó con valentía contra los malos y salvó a la princesa, que en realidad era un tronco. Pero el tronco dijo ni una palabra. Miguel miró al tronco y le dijo: deberías decirme gracias por venir a rescatarme, apuesto caballero. Dejó caer al tronco al suelo y suspiró. Eso es exactamente lo que diría Dorotea. No, yo no te diría eso, dijo una voz detrás de un arbusto. Te diría, ¿por qué te demoraste tanto? Era Dorotea disfrazada de princesa. ¡Dorotea!, gritó Miguel. ¡Me alegra verte! No, Miguel, dijo Dorotea, a mí me alegra verte. Estoy tan aburrida. De jugar sola, el resto del día jugaron y tomaron turnos a salvarse del uno al otro de los malos. Luego el caballero Miguel y la princesa Dorotea galoparon de regreso al reino juntos y jugaron felices, muy felices para siempre. Bueno, casi todo el tiempo. Colorín colorado este cuento se ha terminado. ¿Les gustó? Un besito de señor Jimé. Fin.